Muy bien, volvemos al escenario del poder. Stock disponible por Vía X y por la libre expresión con las conversaciones que van construyendo sociedad en Chile, pero también en Latinoamérica, con lo que está ocurriendo en Perú. Lo conversamos en directo con el periodista, analista peruano, también académico, con Ramiro Escobar, quien está en Lima. ¿Cómo estás, Ramiro? Bienvenido a Chile, ¿eh? Bienvenido a Stock Disponible. ¿Cómo te va, Freddy? Gracias por la llamada. Un saludo para los hermanos chilenos. Ramiro, si tuvieras que explicar, ¿no? ¿Qué es lo que está ocurriendo en Perú? ¿Por qué tantos presidentes en menos de 4 años, ya 3 presidentes distintos? ¿Qué ocurrió con Manuel Merino? ¿Qué podría ocurrir de aquí en adelante, ¿no? Haciendo como un marco teórico de lo que está pasando con ustedes, ¿cómo lo describirías? Bueno, yo lo pondría en el escenario de esta suerte de crónica de inestabilidad, ya no solo peruana, sino latinoamericana. Como tú sabes, Latinoamérica no es precisamente una región donde la democracia sea como la democracia europea, digamos, ¿no? Que tiene tumbos, pero no está estos periodos de inestabilidad suprema que causan cambios inesperados, causan mareas sociales que no se preveían. Entonces, creo que acá lo que ha ocurrido, lo que está ocurriendo en este momento, yo lo he rotulado como nuestro momento chileno. Yeah. Y esto está puesto en el escenario de un periodo que empieza el año 2016, cuando sube a la presidencia Pedro Pablo Kuczynski, con un apoyo magro, digamos, en el Parlamento y con una votación suficiente, pero no contundente. Yeah. Entonces, en medio se mete el laberinto de la corrupción del caso Lavallato y empieza a moverle el piso a varios líderes políticos, entre ellos al Kuczynski, pero también a los presidentes anteriores. Y eso es lo que causa luego la subida al poder de Agustín Vizcarra y luego los intentos de vacancia, la subida de Merino, y ahora la salida de Merino, y ahora este vacío de poder que nos tienen a nosotros. Claro, recordemos que no solamente bueno, Fujimori por otros motivos ya estaba detenido, sino que también Alan García se suicida antes de eso. Pasó también con Toledo, que estuvo prófugo de la justicia, Ollanta Humala también alcanzó a estar detenido, en fin, ¿no? Ha sido bien convulsionado todo, ¿no?, en Perú, ¿no? Y con la corrupción de por medio, ¿verdad? Como tú decías, Ramiro. Sí, creo que nosotros estamos viviendo una pandemia político-corrupta, digamos, desde el año 2020. Y sobre eso nos ha caído la pandemia con fuerza también, porque el problema acá continúa, ha bajado un poco la intensidad, pero sigue siendo severo. Oye, Ramiro, disculpa que te interrumpa, pero para ser justo, ¿no? Chile tampoco ha escapado de esa corrupción de la política y los grandes grupos de poder. Lo que pasa es que acá no se llegó hasta las últimas consecuencias, a diferencia de ustedes, ¿no? Se pagaron campañas presidenciales con dinero y no se siguió investigando. Se llegó de acuerdo a lado y lado y aquí no ha pasado nada, ¿no? A diferencia de ustedes que llegaron hasta las últimas consecuencias, ¿no? Sí, por eso, Freddy, a mí me sorprende, digamos, que acá en el Perú algunas personas digan, no, en Perú no se ha hecho. O sea, en Perú hay varios presidentes, hay presidentes presos, ¿no? Antes del régimen de Fujimori hay gente que todavía está presa, ¿no? Las investigaciones sobre el caso Lavallato están avanzando y efectivamente yo conozco lo que pasó en Chile. Y fíjate, ahí hay algo que es interesante para conversarlo entre compatriotas latinoamericanos, digamos, ¿no? Y es entender que puede estar funcionando un sistema político, o sea, puede haber elecciones, puede haber cambios en el poder. Incluso en Chile, digamos, no ha pasado lo que ocurre acá, ¿no? Que han cambiado de presidente de esta manera tan abrupta. Claro. Pero aún si corre la democracia liberal, digamos, de manera fluida, o sea, la corrupción está ahí, ¿no? La inequidad está allí. Exacto. El desencanto de la sociedad está allí. Y entonces, retomando al presidente Alfonsín, cuando sube al poder tras la dictadura argentina, en un famoso discurso, él dice, la democracia también se tiene que comer, con la democracia se vive, ¿no? No es solo votar. Claro. Y al propio Alfonsín le fue bien, ¿no? Claro. Tuvo que adelantar las elecciones, pero hay algo en nosotros que no funciona bien en cuanto a hacer el link entre democracia y sociedad, democracia y cultura, democracia y economía, no es solo votar, ese es el tema, ¿no? Bueno, como lo conversamos al principio, también Ramiro, Manuel Merino dura menos de una semana en el poder y al renunciar, al dimitir, forzado por lo que está ocurriendo y por las muertes también que hubo allá en Lima y en Perú completo, ¿no? Las manifestaciones, esto fue señaló al dimitir de la presidencia de la República. Quiero
hacer de conocimiento a todo el país que presento mi renuncia irrevocable del cargo de presidente de la República e invoco a la paz y la unidad de todos los peruanos. Mi compromiso es con el Perú y haré el mayor de mis esfuerzos para poder garantizar la sucesión constitucional que el Congreso determine. El Perú merece seguir adelante. Quiero terminar agradeciéndole a todos los miembros del gabinete que me han acompañado en este reto que el Perú nos ha puesto. Y espero lo mejor para todos los peruanos. Muchas gracias. Ramiro, vienen acciones judiciales en contra de este de Merino, ¿no? Y también de altas autoridades de su gobierno, del país, por las dos muertes, los homicidios de dos jóvenes allá durante las protestas. Aparte de esto, ¿no? ¿Qué viene también ahora en lo político? También se habla, nuestro que estamos conversando los dos, de posible regreso de Vizcarra. ¿Qué va a hacer el Parlamento? ¿Qué va a decidir el Parlamento aquí en adelante? Bueno, para precisar lo primero que dijiste, uh-huh. En ese momento ya hay una denuncia fiscal contra Manuel Merino y contra Antero Flores Sagrados, que era el presidente del Consejo de Ministros, ¿no? Uh-huh. Nombrado por él. Y esto es por la responsabilidad que tienen o tendrían, yo creo que muy probablemente tienen, en la muerte de dos chicos en la represión de las protestas. Causal de la muerte de estos chicos ha sido disparos con perdigones, ¿no? Uh-huh. Y ha sido unas muertes brutales que han causado indignación y que han sido las que han provocado la caída de Merino, porque es una cosa increíble, ¿no? Yo me estaba preguntando justo con miras a la entrevista contigo, en Chile entiendo que hubo más de 30 muertos, ¿no? Y sin embargo Piñera no renunció. Sí, o sea, hubo muertos, claro, exacto. Y además jóvenes que perdieron la vista. Por montones, ¿no es cierto? Cientos decenas, de mutilados, ¿no? Otros empujados a un río. Y Piñera no renunció. Claro. Y acá, increíblemente, cuando se dice nosotros que nosotros aguantamos, no aguantamos dos, ¿no? Mm. Y esto creo que revela un ánimo muy cargado de la población contra estos señores que realmente en los pocos días que están abusan de su poder. Uno llama al canal del Estado para que no transmita las protestas, mm-hmm. Le dan mano libre a la policía por lo menos un par de días. Hay otro, el presidente del Consejo de Ministros habría llamado a un alcalde de un distrito llamado La Molina en Lima para que eche barro a una avenida donde iba a haber protestas. Es una cosa que uno dice, Dios mío, o sea, ¿qué manera de ejercer el poder es esta? Entonces esto ha subido la temperatura en la ciudadanía, ¿no? Uh-huh. De una manera que ellos no se esperaban, ¿no? Y sobre lo otro, lo que me preguntas, ¿qué va a pasar? Mira, hoy día hay una nueva elección de la mesa directiva del Congreso a las 2 de la tarde acá, que son las 4 para ustedes. En esa elección, que anoche se frustra porque, ¿cuál es el mecanismo? Uh-huh. Cuando ha renunciado el presidente de la República, que era el presidente del Congreso que estaba reemplazando a Martín Vizcarra, que fue destituido, tiene que buscarse otro presidente del Congreso para que ese presidente del Congreso asuma de manera interina la presidencia de la República hasta que haya elecciones que van a ser en abril de 2021. Ya, anoche había una candidata de consenso, increíblemente la junta de portavoces de los partidos se pone de acuerdo para votar con ella, era la lista de consenso y se supone que sí iba a resolver, increíblemente llegamos a la votación y hay muchas abstenciones y votos en contra después de que habían comprometido su voto, una cosa ya delirante, ¿no? Entonces eso sigue provocando zozobra y ahora a las 2 de la tarde hay una nueva votación, ya ahora se presentarían hasta dos listas para ver cuál día gana la presidencia del Congreso y la cabeza de esa lista, quien sería el presidente del Congreso, asume la presidencia de la República, pero nada de eso es seguro por la simple razón de que hay una división al interior del Congreso y el real consenso es muy difícil de lograr, si no es casi imposible. Oye, y el de usted es un Congreso muy, muy pequeño en cantidad de congresistas, no son 130, y son muchos más millones que los chilenos, sí. ¿No? Son 30 millones de plano, ¿no? Más o menos. 35 millones. 45 bien. Millones, imagínate, más del doble de los chilenos, y tienen un Congreso unicameral, ¿verdad? Sí, no somos 45 millones, somos 35 millones. Perdón, 35, te escuché mal. Ya, ahí sí. 30. Pero de todas maneras es un Congreso bastante pequeño, uh-huh. Acordado en la Constitución.
constitución del 93, que es la de Alberto Fujimori, que se proclama luego un autogolpe de Estado, ¿no? Él reduce el Parlamento y lo vuelve unicameral, y lo que hay ahora en el Congreso es un conglomerado de grupos que no llegan a ser partidos. En Chile todavía distingue, pues, Renovación Nacional, el PPD, uh-huh, el Partido Socialista, la Democracia Cristiana, eso todavía se distingue en Chile. Acá, sí. No es así, ¿no? Bien acá, de capa caída todos los partidos, sobre todo los tradicionales, ¿no? También por lo que, al igual que ustedes, hay un estallido social que se produce al margen de los partidos políticos, y hay mucha conexión también que nosotros vemos, ¿no? Y con ustedes, con lo que está ocurriendo, con este Perú despertó, ¿no? Que es la misma consigna también que vivimos en Chile, con el Chile despertó, y además pidiendo, Ramiro, una nueva constitución, y con canciones emblemáticas para nosotros, que sabemos también fueron muy importantes en Perú, como el baile Los que sobran de Los prisioneros. Mira, que te quiero mostrar una imagen que es muy emotiva también para nosotros, porque lo vivimos también, no solamente porque sea un grupo chileno, sino que también tú hablabas de la segregación y de la inequidad, ¿no? Que también refleja esta canción. Aquí es terrible. Además, no sé si viste el día del partido que jugamos en Santiago, que lamentablemente perdimos ante ustedes, en el frontis del Estadio Nacional de Santiago, había un cartel que decía, no, hay otro partido y es en la cancha. Uh-huh. Eso acá fue recibido en buen grado. Mira, sí, claro, porque es verdad. Estaban en las protestas. Es verdad. Porque efectivamente hay una conexión, ¿no? Sí. Y es esto que tú dices. Que está ahí, y lo estamos escuchando. Mira la juventud peruana como canta, ¿no? Sí, es. Este himno muy conocido, Los prisioneros acá, ¿no? Muy queridos. Claro, además, fueron varias veces para allá, pero le digo yo, es que es un himno ya latinoamericano, ¿no? De inequidad, de segregación, que es una realidad, es nuestra misma realidad, ¿no? Nuestro barrio finalmente tiene la misma realidad, ¿no? Y fíjate, eso, Frey, es un mal latinoamericano muy agudo. Algo que me gustaría compartir contigo y con los televidentes es que, según el Banco Mundial, ojo, cifra del 2018, pero no creo que hayan cambiado de manera dramática, de los 10 países más desiguales del mundo, ocho son latinoamericanos, entre ellos Chile. Chile es uno de los más desiguales del mundo. Sí, y de ese estudio, claro, que tú estás diciendo, Honduras, Costa Rica, nosotros no estamos en esa lista, pero debemos estar en el puesto 12 o 13 por ahí, pero el gran mal de América Latina es la desigualdad. Esta protesta también tiene que ver con eso. El contenido es más político y tiene que ver más concretamente en este momento con el ánimo falso de los congresistas, el deseo de encubrir la corrupción, porque los que han vacado a Vizcarra porque tiene acusaciones de corrupción que podían ser procesadas cuando él termina la presidencia, también tienen acusaciones de corrupción y en algunos casos incluso sentencias, ¿no? Entonces es impresionante, ¿no?, que un grupo de gente así pretenda levantar la bandera de la moralización cuando ellos mismos tienen asuntos pendientes frente a la justicia. Entonces, eso es lo que ha causado indignación acá, y claro, nos sentimos los ciudadanos que sobramos, pues, porque hay una suerte de cúpula en el Congreso que no interpreta los sentimientos ciudadanos, ¿no? Y claro, se dice, pero ustedes votaron por ellos, claro. Como decía un amigo acá, ¿no? Es como si tú vas a una pizzería, pide la pizza hawaiana, no sé, y te viene con gusanos adentro, ¿no? Y entonces, ¿y tú qué haces? Pues no, la quiero cambiar. No, ya la compró, no puede cambiar. Oye, Ramiro, desde acá de Chile, ¿no? Se ha visto lo que ocurre en Perú con dos miradas opuestas, ¿no? O por lo menos hay dos miradas opuestas para ver lo que está ocurriendo en tu país. Una, quizás la más conservadora, que dice, mira, ojo, lo que pasa en Perú, llevan, no sé, 3 presidentes en 4 años, no podemos llegar a ese grado de inestabilidad, lo meten a todos presos por corrupción a los presidentes, etcétera. Pero está esta otra mirada, la que yo te decía, que ojo, están haciendo las cosas bien, porque ahí la justicia se aplica igual para todos y tienen al menos la valentía, ¿no?, de decirlo y de acatar lo que dice el pueblo, que si el pueblo se manifiesta, se le hace caso, y no pueden morir dos jóvenes en la impunidad o una represión a estos niveles contra los derechos humanos, sí, quedando en la impunidad como han quedado en Chile, ¿no? ¿Con cuál de las dos miradas tú te acercarías más de lo que está ocurriendo también en Perú? Mira, yo creo que las sociedades latinoamericanas en general no tenemos un nivel de democracia estable, una suficiente madurez democrática, pero hacemos los esfuerzos, ¿no? Uh-huh. Eso depende de los gobernantes y depende del talante de la sociedad. En el caso peruano, yo creo que
yo siempre, afortunadamente, creo que me distancié de esa visión un poco cerrada de, de decir, mira, el pueblo peruano es así, nunca protesta por nada y siempre se queda en su casa y aguanta todo. Y mira a los chilenos, y mira a los ecuatorianos, y mira a los colombianos, ¿no? Cuando en realidad uno no tiene una bola de cristal para descifrar lo que sienten las personas. Y creo que hay algo que los académicos y los políticos tienen que tener en cuenta, ¿no? Que quizás los periodistas descifran un poco más, o las personas que trabajan, digamos, en el llano, ¿no? Y es que no es lo mismo observar las cosas que estar dentro de la situación. No es lo mismo que tú hables de la pobreza que conozcas la pobreza. Claro. No es lo mismo que estés en una manifestación a que las veas en el balcón o en la televisión. Entonces, hay algo que ha estado pasando desde hace tiempo y que ha provocado esta marea de protestas y que probablemente estaba ahí. Mira, yo soy profesor universitario, desde acá brevemente quiero mandarle un abrazo a mis alumnos de tres universidades que han tenido el coraje de salir a marchar, y el conversar con ellos continuamente a mí me refresca, me abre los ojos, ¿no? Me hace más permeable una generación menor. Y probablemente esto para mí sí tuvo algo inesperado, pero tampoco tanto de sorprendente, porque yo conversaba y siempre lo decía, malinterpretamos a los chicos, ¿no? Pensamos que están todo el día en TikTok, que son apolíticos, que no les interesa el país, y eso es una manera desde arriba de decir, no, mira, no, en mi época era así, ¿no? Y como decía Alberto Vergara, un colega, la generación que entró al poder ahora por unos breves días penosos, tal vez no sé ni decir la palabra Instagram, ¿no? y los chicos están en otra cosa, pero y porque usan Instagram, usan TikTok, usan Twitter, no es que no les interesa la política, pero incluso para muchos de ellos, porque yo converso mucho con mis alumnos, no es un asunto solamente político, es un asunto social, es un asunto de dignidad, se sienten traicionados, ¿no? Eso es lo que pasa, ¿no? Sienten que les cuentan cuentos. Ramiro, tú haces análisis también, eres analista internacional, has hablado también con otros medios chilenos, estás muy, has escrito también sobre lo que ocurre en Chile. Sí, claro. ¿Cuál es tu visión desde allá también de lo que está ocurriendo, de este paso, de este 80% que finalmente quiere cambiar la constitución de Pinochet? ¿Y qué te parece también la imagen de este gobierno encabezado por un empresario muy amigo también en su momento de Kuczynski, ¿no? Como es Sebastián Piñera. Bueno, mira, yo seguí de cerca lo que pasaba allá en Chile. Yo he estado en Chile varias veces. He cubierto incluso como periodista una elección presidencial, la que pierde Eduardo Frei frente a Sebastián Piñera, justamente. Y bueno, lo que yo notaba en esos viajes y cuando pasó esto, me empecé a comunicar con amigos chilenos, es algo que estaba sembrado allí hace varios años. Y no se asumía, no se decía con claridad. Hay un antiguo libro que seguramente lo conoces, el de Tomás Mulián, ¿no? Chile, Anatomía de un mito. Anatomía de un mito, sí. Él de los 90. Anuncia, pues, que algo así podría pasar, o por lo menos lo sugiere, ¿no? Entonces, esa vida de poder comprar, poder consumir, que es un poco la vida que llegó acá con Toledo y sobre todo con Alan García, ¿no? Es decir, pensar que el bienestar es comprar, es consumir y tener. Ya, eso tiene un límite. Sobre todo si tú estás en una lógica donde efectivamente puedes tener tarjeta de crédito, puedes tener una cierta posición social, pero como decía un colega y amigo chileno, así como subes en un momento te puedes caer. Claro. Y cómo era entendible que la mitad de la población por lo menos no ganara mucho más que el sueldo mínimo, ¿no? Y cómo es posible que los abismos sociales sean tan grandes, ¿no? Yo recuerdo haber estado en una casa en una zona muy rica de Santiago. Ya. Que es una colina, recuerdo, no me acuerdo el nombre. ¿Puede ser la Dehesa, por ejemplo? La Dehesa, claro, la Dehesa. Sí, la zona más. Y ahí tú mirabas Santiago y era como si estuvieras pues, en otro planeta casi, ¿no? Y después he estado cubriendo una elección en Florida, que es un barrio modesto de Santiago, ¿verdad? Claro, clase media, media. Entonces, claro, y incluso en una zona más pobre, ¿no? Entonces, entonces tú dices, claro, no es que en Chile las personas vivan tan abajo, como me decía un amigo chileno, Selim Sepúlveda, que siempre hay un colchón social abajo, pero resulta que el que vive abajo vive, digamos, como en Senegal, que no es el país más pobre del África, pero el que está arriba vive como en Noruega, ¿no? Exacto. Entonces, entre Senegal y Noruega hay una diferencia sideral. Exacto. Y eso tú lo notabas cuando estabas allí, y entonces a mí, digamos, me pareció conmovedor realmente lo que pasó, ¿no? Fíjate que mucha gente acá, y seguramente en Chile también, ¿no? Porque recordarás el episodio de la esposa de Sebastián Piñera sobre los alienígenas, ¿no? Claro. Entonces,
Acá todavía hay gente que dice, no, es la izquierda, y esas visiones son tan limitadas, ¿no? Tan limitadas, y bien aparecía Víctor Jara, ese mítico cantante, ¿no? Y aparecía la figura Allende en las manifestaciones. Esto era mucho más, eran músicos en la calle, hasta Don Francisco habló de eso. Claro. Mon Laferte, o sea, ¿cómo interpretar las cosas de ese modo tan chato, ¿no? Claro. Y acá está pasando lo mismo acá, nos está diciendo, no, va a pasar acá lo que pasó en Chile, ¿no? Uh-huh. Y va a la izquierda que quiere cambiar la constitución. Bueno, claro. Digamos, los procesos políticos e históricos son así, ¿no? Ahora, Ramiro, disculpa, pero también, al igual que en Chile y Perú, ¿no? Es un cansancio acumulado, ¿no? En Chile se decía que no, esto no era por los 30 pesos, que era lo que aquello fue el aumento del pasaje del subterráneo metropolitano, ¿no? Que fueron 30 pesos chilenos, sino que son 30 años de gobierno, ¿no? O sea, agarra a los gobiernos democráticos en adelante, de la concertación chilena en adelante, ¿no? En Perú debe ser lo mismo, no es por este presidente puntualmente, sino que no solamente, digamos, ¿no? Sino que también por algo que se arrastra mucho tiempo. Claro, es un hartazgo del sistema, digamos, y lo que se está pidiendo es un cambio sistémico. Cuando uno pronuncia esa palabra, se cree que sale una palabra peligrosa, pero hay que leer al propio Warren Buffett, digamos. Uh-huh. Warren Buffett, hasta Bill Gates, en cierto modo son antisistema, hay que leer lo que dicen, pues, ¿no? Claro. Piden que les cobren más impuestos. O sea, hay un tipo de sistema, un tipo de modo de vida que no es defendible hasta cierto punto. Eso no significa tirar piedras, eso no significa destruir todo, no. No significa, acá hay una canción en Perú que dice demoler, 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 no significa demoler, significa volver a construir y en algunos casos dejar de lado pues lo que ya no sirve. Claro. Entonces eso es lo que no se entiende, ¿no? Acá algunas personas están diciendo esto, pero que esto es una cuestión de la izquierda, pero resulta que yo he visto en las manifestaciones señoras mayores de 80 años caminando, padres de familia con niños, como en Chile, ¿no? Uh-huh. Entonces, eso no lo mueve Soros, eso no lo mueve menos aún Nicolás Maduro, un hombre muy detestado acá, ¿no? Claro. Entonces, reducir el análisis a ese tipo de categorías, a mí me parece empobrecer el debate, pero además no entender lo que está pasando, vivir en una cápsula y decir más o menos lo que dijo la esposa de Sebastián Piñera, ¿no? Esto es una invasión alienígena. No es ninguna invasión alienígena, es tu propio pueblo que está saliendo de lo que en teoría de la opinión pública se llama la espiral del silencio y ha comenzado a hablar, ¿no? Exacto. Y bueno, eso es conmovedor también, ¿no? Hacías alusión al grupo Los Psychos, ¿verdad? Con Demoler. Sí es. Ah, de la década del 60, grupo clásico panqueta de los peruanos, ¿no? Pero acá también sí, hay una idea también de qué es lo que se puede demoler, qué es lo que hay que realmente reconstruir, ¿no? En Chile vamos a tener una nueva constitución. Estamos luchando, ya luchamos y ganamos por eso. Ahora hay que ver cómo se hace ahora en esta convención constituyente que vamos a tener y realmente cuál es el modelo de Chile de sociedad que necesitamos. Y por supuesto, los grupos de poder están ahí haciendo lo suyo para que no cambie lo menos posible, ¿no? Porque también estamos en un sistema de unos pocos privilegiados que lo manejan todo. Y eso me imagino que en Perú también está ocurriendo y es parte también de la nueva constitución que muchos se manifestaron en esas protestas, ¿verdad? Sí, acá ese es un problema también. Quizás no somos el país más desigual de América Latina, pero somos uno de los que es más desigual. Uh-huh. Entonces, cuando existe el abismo social, ya de una manera tan aguda, en todos los países del mundo hay desigualdad, digamos. Los experimentos de igualdad total también han sido fallidos, ¿no? Uh-huh. Y yo creo que no son deseables, digamos. Siempre traen problemas. Pero cuando el abismo social es demasiado profundo, ¿no? Como ocurre en nuestros países. Entonces pasan estas cosas. Mira, te voy a poner un ejemplo de estos días que evidencia que eso acá es un problema severo. La pandemia nos ha caído con todo sobre un sistema social precario en tiempos entre normales, o en tiempos normales. Entonces estamos con la marea acá a nivel de salud y encima de eso cae la pandemia. Y hemos tenido momentos muy severos acá. Este es uno de los países donde había más muertos, que tenía un alto índice de contagio, ahora estamos saliendo. Y entonces acá en el Perú, por ejemplo, tener acceso a la salud pública o al seguro social incluso es muy difícil. Y tener acceso a las clínicas privadas es para un grupo pequeño en la población que puede pagarlo. Habían 1,000 camas UCI en el Perú. ¿Puedes creer eso? 1,000. Oye, entonces, eso, ¿qué? Me estoy quedando, estoy exagerando, menos de 1,000. Creo que habían 100. O sea, era una cosa, de 100 pasaron a 1,000 más bien. Creo que esa es la cifra exacta, ¿no?
Oye, una cosa dramática, oye, pues, oye, ¿no? Ramiro, ¿cómo vamos a aguantar una pandemia en esas condiciones? Es que ¿no? te escuchamos acá y entonces, te escuchamos acá y vemos que la realidad es una sola, la de nuestros países, ¿no? Acá tuvimos un ministro de salud que no sabía que la gente vivía sin nada y tenemos un sistema privado de salud, ¿ah? que va solamente el 20% de las personas tienen acceso a eso, pero ahí se concentra la mayor cantidad de especialistas y de médicos, ¿no? Versus el sistema de salud pública donde va el 80% y hay muchos menos recursos, por supuesto, para atender. Claro, eso es increíble y acá es por el estilo. Y mira, yo me equivoco con la cifra, había 100 camas UCI acá. Sí. ¿Cómo ibas a aguantar una pandemia en esas condiciones? Y el gobierno de Vizcarra, a la carrera, trató de superar el momento con muchas limitaciones y errores, ¿no? Pero, digamos, estaba actuando sobre un panorama, un territorio muy complicado. Y esa es una consecuencia de la inequidad social. Esa es una consecuencia del el abismo social que nos asfixia. Sí, claro. Y en el ámbito de la educación es similar, ¿no? O sea, parte de las personas que están en el Parlamento haciendo presión para que salga Vizcarra han jugado con algo que, fíjate, es interesante entenderlo, ¿no? Acá la educación pública no es buena, es bastante olvidada por el Estado, tiene limitaciones severas, a pesar que hay grandes universidades, como la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, que es una muy buena universidad, con todas las limitaciones sigue siendo una universidad de categoría. Pero hay muchas universidades públicas que no, que están viviendo casi con el día, y hay universidades privadas que son muy buenas, pero que cobran pues bastante dinero para que estuviese allí. Claro. Entonces, en el medio empezaron a surgir con la onda aspiracional universidades privadas, porque claro, le vendes en un país así a las personas la idea de que, mira, vas a estudiar en una universidad privada, pero no te vamos a cobrar tanto. Exacto. Y entonces, varios de los congresistas que están ahora y que han provocado esta situación, por ejemplo, en el grupo Alianza para el Progreso, en el grupo Podemos, hay intereses en este tipo de universidades, que son universidades que efectivamente son privadas, pero no tienen el nivel académico requerido, y un organismo del Estado llamado la Superintendencia Nacional de Educación cerró algunas precisamente porque no cumplían los requisitos. Claro. Y entonces ahora parte de la embestida contra el presidente Vizcarra y contra el, digamos, el sistema del Estado en general consiste en hacer retroceder en eso y bajar el nivel de educación. Y tú sabes, Freddy, que un país con una educación magra es un país que tiene un futuro bastante limitado, ¿no? Exacto. Ramiro, unidos también entonces por la realidad y también por un pueblo, el de usted y el nuestro, que quiere, ¿no? Y aspira a ese cambio. Así que te mandamos un abrazo grandote. Ahí apenas pasa la pandemia, te vienes a Chile y nos tomamos algo acá. O vamos allá a Perú, ¿no? Que claro ustedes que tienen mejor comida que nosotros y mejor pisco sour. ¿Ah? Y ustedes tienen un magnífico vino. Muy bien. Conversaciones necesarias en el Chile que estamos haciendo. ¿Eh? Nos encontramos mañana nuevamente desde el escenario del poder por stock disponible, por Vía X y por la libre expresión. Chao.